Te compro a tu novio. ¿Tú quieres 10 mil y me lo dejas una hora? Sí. Y déjame decir. Una hora está bien. Para el jacuzzi no ocupas traje de baño. O sea, si no traes traje de baño, no hay problema. Es lo de menos, ¿eh? No. Traje de baño. Entonces, ¿no qué? ¿Ya no quieres? Ya no. No, pues está bien, dame la mitad. No te voy a dar nada. No, pues igual pues, me voy a cuajar, no hay pedo. Está bien. ¿Qué onda, chamacos y chamacas? El día de hoy les traigo un videito de los que me han estado pidiendo mucho por redes sociales, que es el de te compro a tu novio. A veces nos tienen hasta la coronilla y qué mejor que nos hagan el favor de llevárselo por una hora y que aparte nos paguen por eso. Entonces vamos a buscar parejitas, vamos a ver cómo reaccionan las chavas. No queremos causar problemas, simplemente los queremos poner a prueba. Vamos a ver qué tan fieles son, qué tan interesados son, qué tan avaros son. Y pues bueno, vamos a ver si se quieren venir conmigo por una hora por 10 mil pesos. 10 mil pesos es nuestro tope, ¿verdad, producción? 10 mil pesos, vamos a empezar de 500 en 500 a ver por qué tanto aceptan vendernos a sus novios. Así que vamos a buscar parejitas. Aquí hay unos que se ven bien enamorados en el columpio. Hola, buenas tardes. Hola. Una pregunta, ¿ustedes son novios? Sí. Ah, ok. Pensé que eran como primos. Dije, ay, no voy a ser. El día de hoy no se van a asustar con la cámara. No les voy a preguntar cuál es su color favorito ni la palabra mágica. Pero les tengo una propuesta. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Un mes. Ay, acaban de empezar. Qué lindo. ¿Y cómo se conocieron? Insta. Bueno, redes sociales, está bien. ¿Y qué fue lo que te gustó de ella? Pues, no se miraba su cara ni nada. Pero ya después me enseñó una foto y como que dije, estaría bien. Bueno, pero tienen un mes. ¿Y a ti qué es lo que te gustó de él? Una borracha. Bueno, ¿cómo te llamas? María. María, ¿y tú? Alejandra. Entonces llevan un mes de novio y se conocieron por redes sociales. Mira, yo te tengo una propuesta, María. Ya sé que llevan un poquito de novios, pero sin faltarte respeto, te vengo a ofrecer dinero porque me dejes llevarme a tu novio por una hora. Te compro a tu novio por una hora. Y te ofrezco 500 pesos. Te doy 500 pesos por una hora. No. Te vas a comer, te compras un elote ahí en el malecón. No, es no. Bueno, 1,000. 1,000 pesos me lo llevo una hora. No. Bueno, ¿me da permiso ofrecerle más? 2,000 pesos. No. 2,500 por una hora. No. No. Bueno, te ofrezco 3,000. No, por 5,000 sí. Ah, 5,000 pesos sí me lo dejas una hora. Ok, pero te voy a explicar. O sea, ¿me estás vendiendo o qué? Bueno, son 5,000 pesos. Y mira, en esa hora, él va a pagar el teléfono. Aquí mismo te lo entrego porque las entregas son a domicilio. Y pues bueno, tú no vas a saber nada de lo que vamos a hacer. Él se va a... El dinero se lo vas a dar a mí. El dinero se lo damos a... Es que es su novio. Ya si ella lo quiere repartir contigo, pues ya es decisión de ella. Pero yo le voy a... Ella me está pidiendo a mí 5,000 pesos. 5,000 pesos por una hora. Pues ya marca, o sea, llevamos poquito tiempo. Llevamos poquito. Pues una hora, pero ¿qué van a hacer? Ah, eso sí no puedes saber. O sea, lo que nosotros hagamos ya es cosa de nuestra y... Yo digo que sí se los des, ¿eh? Si tú aceptas el dinero, no tienes derecho de preguntar ni saber nada. O sea, él va a pagar el teléfono y yo te lo traigo aquí en una hora. Si es la una, a las dos te lo traigo de regreso. Ey, los secretos son del diablo, los secretos son del diablo. 5,000 pesos, pero te voy a dar un dato. Hay un jacuzzi. ¿Sí, no? No me sería un jacuzzi. 10,000 y sí. ¿Cómo? Ya habías dicho 5. O sea, no, pero pues, o sea, por 10,000 me lo dejas llevármelo al jacuzzi una hora y te lo traigo aquí. Sí, está bien. No, 10,000. 5, no pasa nada. Ah, te vas por... Él se va por 5. Él se va por 5. No, tú quieres 10,000 y me lo dejas una hora. Sí. Y déjame decir. Una hora está bien. Para el jacuzzi no ocupas traje de baño. O sea, si no traes traje de baño no hay problema. Es lo de menos, ¿eh? No. El traje de baño. Entonces, ¿no qué? ¿Ya no quieres? Ya no. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saludo a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Díaz Oficial y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.